nada se vea un volcán. Ya casi llegando a la Ciudad de México. Prepare for landing, please make sure your seatbelts are securely fastened, your tray tables and tray items are properly stowed, your alarm is lowered and your seat. México en este momento, asegúrese que el espaldar de su asiento esté en la posición vertical apretando el botoncito plateado que se encuentra en el pasamano. Asegúrese en este momento que su cinturón de seguridad esté debidamente abrochado y ajustado. Las mesitas de servicio tienen que estar cerradas y guardadas en este momento. Todo el equipaje de mano que ha utilizado durante el vuelo debe de colocarlo debidamente debajo del asiento frente a usted para así no bloquearle el espacio a ninguna persona que esté sentada con usted en su fila. Estaremos aterrizando brevemente y en este momento vamos a pasar para preparar nuestra cabina. Estamos a unos cuantos minutos para llegar a la Ciudad de México. Ahí compartiéndoles un poquito de lo que es el aterrizaje. Después de casi 3 años que no había venido, nuevamente volvemos a pisar suelo mexicano. Estamos descendiendo para aterrizar en unos 4 minutos máximo o menos. Estamos llegando a la Ciudad de México. Ahí está la linda ciudad. Así se mira la Ciudad de México desde las alturas. Un saludo a todos los suscriptores del YouTube, amigos de Facebook, de Instagram. Por ahí les compartimos con mucho gusto el aterrizaje. New York, México. Ahí vamos a punto de pasar donde está el Estadio Azul y la Plaza de Toros, México. Ahí están pegaditos los dos estadios. Ahí están los estadios. Estadio del que era del Cruz Azul y la Plaza de Toros, México. Miren qué bonito se ve desde las alturas. Ahí están mis amigos, con mucho gusto, mucho cariño les comparto este bonito video.
gracias a Dios, un vuelo muy feliz. Gracias a todos los amigos que me desearon un feliz viaje. Pues ya estamos llegando, gracias a Dios. Esto es el aterrizaje en la Ciudad de México. Así se mira la Ciudad de México. México lindo y querido. Ya, pues ya. Dijera Peña Nieto. Estamos a un minuto. No menos, a cinco. De aterrizar. Esta es la Ciudad de México. Bendito sea Dios, ya estamos aquí. Este es el aterrizaje. Todos aquellos amigos que no han visitado nuestro país, ahí se los comparto con mucho gusto. Y para los que son de otras partes del mundo, pues les comparto también para que miren lo que es nuestro país y lo que es la Ciudad de México. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, David Pineda, el vocero oficial. Y llegamos, gracias a Dios, aterrizando desde ahora. Gentlemen, it's our pleasure to welcome you to Mexico City, where the local time is 4:10 in the afternoon. There's been a 1-hour time difference between Mexico City and New York. Gracias a todos. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Búsquenme como David Pineda, el vocero oficial. Hemos llegado a la Ciudad de México, gracias a Dios. Manita para arriba, no se olviden de activar la campanita para que miren más videos, que primeramente ellos van a estar subiendo más videos de lo que es nuestra visita en nuestro país, México. And especially these New York City-based flight attendants, thank you again for sharing your journey with us. We've enjoyed having you on board and hope to see you again. Have a wonderful time here in Mexico City or wherever your final destination is going. Thank you. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Ciudad de México, donde la hora local son las 4:11 de la tarde. Le pedimos por favor que permanezcan sentados con su cinturón de seguridad debidamente abrochado y ajustado hasta que el comandante haya estacionado esta aeronave en la puerta de desembarque. Solamente cuando usted vea que la señal del cinturón de seguridad haya sido apagada, esa es la única indicación que usted tendrá para ponerse de pie y recoger su equipaje. Le pedimos por favor que tenga cautela al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y le puede causar daño a las personas que aún permanezcan sentadas. Le pedimos por último que verifique alrededor de su asiento, en el bolsillo del asiento frente a usted, por cualquier pertenencia personal que usted haya traído con usted y no la vaya a olvidar. En nombre de su tripulación que le ha servido la tarde de hoy, le damos las gracias por haber escogido a Delta y le deseamos que tenga una linda tarde aquí en la Ciudad de México o donde sea su destino final. Muy buenas tardes y bienvenido a México.
Muy buenas tardes, gracias igualmente. Feliz tarde para todos. Les recuerdo activar la campanita para esperar novedades. Los aviones de la Marina. Ahí podemos ver, ahí están los aviones de la Marina de México. Pero no está el avión que me gané. El avión presidencial no se deja ver. Ahí está el avión presidencial. A ver si encuentro dónde parquearlo porque no tengo terreno. No es cierto, sí tengo terreno. A ver dónde voy a parquear. Welcome to the International Airport, Mexico City. Your bag will be able in carousel number 4. If you have a connecting flight today, your bag will be straight ahead to your final destination. Just if you have something to declare, like tools or stuff with a value of $200, please let us know. Otherwise, your bag will be stranded in customs in Mexico City, Ciudad de México. Su equipaje está siendo descargado en banda número 4. Si usted tiene un vuelo en conexión el día de hoy, su maleta irá hasta su destino final. No es necesario reclamarla en este punto, a menos que tenga algo que declarar como herramientas o artículos con un valor de $200 en total. Por favor, háganoslo saber. De otra forma, su equipaje se quedará retenido en la aduana. Ya llegamos, amigos, en la Ciudad de México. Con destino final. Gracias.